A Punto, con Juan Carlos Fernández, es una producción nacional independiente. A nombre de Alpha Learning Zulia. Aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clase. Librería Europa. Diario La Verdad. Tu abogado venezolano en USA@gmail.com. Red de Medios Cargo. Facilitamos sus compras y envíos internacionales. A Punto, con Juan Carlos Fernández. Feliz tarde, amigas y amigos. Sean bienvenidos a otra edición más de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. 12.36 minutos del mediodía en vivo a través del canal 11 del Zulia, 11 en señal abierta, 11 en NET, 117 en Inter, canal 137 en NET 1 Digital. Igualmente hacemos este programa versión radio de 9 a 10 de la mañana a través de la 88.1 FM de Fe y Alegría. Con Zulianidad te toca y te prende. Igualmente a través de la www.radionex.com para todos los Estados Unidos, luciovision.com. 9 y 30 de la noche, www.noticiasdetodounpoco.com, señal que se emite desde la ciudad de Weston, en el estado de la Florida. 11 y 30 de la noche, reposición a través de este canal. Puede visitar ya nuestra página web www.apunto.com.be y escucharnos en vivo. A aquellas personas que de repente estén en la oficina haciendo su trabajo, puede escucharnos a través de nuestra página web www.apunto.com.be. Gracias a Lustream. Bueno, muy bien. Llega el primer lunes del mes de diciembre. Todavía no huele a yaca. A mí no me ha dado el olor a yaca todavía. Esperemos nos dé pronto ese olor a yaca, pan de jamón y ensalada. Mes para disfrutar en familia, mes para compartir, mes de regalos. La gente haciendo colas para comprar sus regalos. Pero también un mes donde habrán elecciones. El próximo domingo 8 de diciembre, elecciones regionales, municipales específicamente. Estaremos eligiendo a un nuevo alcalde o alcaldesa en los distintos municipios de nuestra geografía nacional y por supuesto también a concejales a las distintas cámaras municipales. El día de sábado, del sábado para domingo, fue la aurora de la Virgen de Nuestra Señora Chiquinquirá. Ya subió a su nicho nuestra santa patrona, la Virgen de Chiquinquirá. Fue una aurora, por supuesto, espléndida como siempre. Subió a su nicho acompañada de miles de feligreses que estuvieron en la plazoleta de la Basílica, luego salieron en procesión por las calles del Saladillo. Y bueno, muy bien, ya cercana a las 6 de la mañana, llegó a su templo nuevamente, donde estuvo el barrio obrero de Cabimas, acompañando a nuestra santa patrona, la Virgen de Chiquinquirá. De esto estaremos hablando y de muchísimas cosas más. Recuerden, @JC Fernández M, @AlcisEspina, @UrdanetaYurani, nuestra mensajería de texto ahí en pantalla, para que participen e interactúen de este que es la ventana plural para la discusión de la ciudad. Desde ya, las buenas tardes de nuestra compañera de trabajo, Yurani Urdaneta. Muy buenas tardes, Alci, bienvenido nuevamente a nuestra mesa de trabajo, gustosamente de estar aquí contigo nuevamente. Buenas tardes tengan todos, amigos que nos ven en casa. Ya Alci Espina le anunciaba a todos ustedes las redes sociales por las cuales ustedes pueden participar e interactuar con nosotros. Nosotros estamos listos para leer sus interacciones, su participación a través de ella, Alcis. Antes de comenzar con las noticias, quiero hacerle un llamado a la alcaldía de Maracaibo. ¿Por qué? Mucha gente se ha quejado a través de las distintas redes sociales de las distintas líneas de taxis de nuestra ciudad. Es un caos total. Primero, en los centros comerciales, la gente llega a tomar un taxi para salir del centro comercial a su casa, pues resulta ser que no van. O sea, uno les pregunta, ¿por cuánto me llevas hasta tal sitio? A ese sitio no vamos, a ese sitio no voy. A la urbanización tal, no voy. A la urbanización tal, no voy. Al sector tal, no voy. Al centro comercial tal, no voy. Ya no podemos preguntarle que si nos lleva. Ahora hay que preguntarle, ¿para dónde vais vos? ¿Para dónde vais vos? ¿Para qué me llevéis? Lamentablemente es así. Y las tarifas, pues, yo entiendo que aumenten por ser temporada navideña. Pero, señores, tampoco un abuso. Tampoco un abuso. Entonces, el llamado... Que aumente en lo que está dispuesto en la ley. En lo que está dispuesto a la ley, y que si tú estás brindando un servicio público, como el traslado de una persona a un sitio a otro, porque eso es un servicio público, oye, por favor, tú tienes que llevar a la persona a donde vaya. No, ahora hay que preguntarle, ¿para dónde vais vos?
¿Por qué? Si yo estoy pagando un servicio. ¿No te imaginas la cantidad de gente que a través del Twitter me dice, Alci, por favor, la línea tal, la línea tal, la línea tal, la línea tal, hasta 2 horas, 3 horas espera la gente para salir de su casa o de algún centro comercial o de algún sitio para retornar a su sitio de trabajo, a la casa, a algún centro comercial? Esto es increíble. Esto es un caos total. Así que el llamado a la alcaldía de Maracaibo para que le ponga ojo a esa situación, señora alcaldesa. Pila ahí con eso de las líneas de taxi de la ciudad, ¿ok? Muy pendiente. Bueno, muy bien, vamos a comenzar inmediatamente a chequear lo que es noticia, lo hacemos con noticialdía.com. Lucena, el CNE ha preparado las elecciones con todas las exigencias requeridas. Ampliamos la noticia. Dice acá la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, declaró que las próximas elecciones del 8 de diciembre es fundamental e importante para la ciudadanía en vista de que se encargarán de lo cotidiano. Tenemos un proceso electoral fundamental e importante, es la más cercana a los ciudadanos, son elecciones locales y se encargarán de lo más cotidiano, dijo Lucena en unas declaraciones al canal Globovisión Yurani. ¿Cómo evalúas, yo voy a empezar esta participación con una pregunta, cómo evalúas tú las elecciones municipales? Hasta este punto, ya faltan pocos días para las elecciones, ¿cómo la evalúas, cómo la ves? Aquí en Maracaibo, por ejemplo, aquí en Maracaibo, esto ha sido por parte de una tendencia solamente atacar, ¿no? Atacar. Y lo digo con nombre y apellido, el candidato Pérez Pirela. Atacar, 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 atacar. No, dice que un plan de gobierno, mostrarle a Maracaibo inteligente, ¿no? Yo escuché el proyecto que presentaba Miguel Ángel Pérez Pirela en caso de que sea electo alcalde de nuestra ciudad. Vamos a ver qué va a pasar. Por su parte, la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales, bueno, la vemos, tú sabes, el cerco que tiene la alcaldía de Maracaibo. Primero, las regalías por parte de PDVSA. Sacaron del recibo de electricidad el cobro de servicios municipales, ¿no? Eso, o sea, ya empiezan a recortar por aquí, a recortar por allá. Aparte del bochinche que arman, porque lo he visto yo, estos ojos, gente botando basura a la calle. No es que la ponen en la acera, no, la botan a la calle. Entonces, se complica la cosa, el panorama político en estas elecciones municipales. La gente ya tiene claro por quién va a votar, sea por el A o por el B. Esperemos que todo marche en paz. El llamado es que todos salgan a votar, todos salgan a votar democráticamente, sea por Pérez Pirela o sea por Evelyn, pero que salga a votar la gente. Mira, yo voy a ser un poquito, digamos, más dura. Y voy a hablar a nivel nacional. Y voy a tomar este título que refleja la patilla.com, que se acerca mucho a lo que yo pienso en este momento. A ver. Oposición venezolana llega a las elecciones con desgaste y mucho en juego. Uh-huh. Ese título refleja exactamente lo que pienso en este momento de todo este proceso electoral que se acerca el 8 de diciembre. Te voy a decir por qué. Yo noto cierta apatía en los venezolanos, cierta apatía de digamos que eso se acerca o se refleja en el temor que la gente pueda tener, la desconfianza que la gente pueda tener, las dudas que la gente pueda tener. O sea, todo eso se conglomera, se junta, lo que hace que el venezolano en este momento sienta apatía por las elecciones. Y yo, desde acá, desde Apunto, quiero invitar a los maravinos, a los venezolanos, a todo el mundo a que salga a votar, independientemente de por quién sea. Salga a votar, es muy importante que usted no pierda ese derecho, que ejerza ese deber, es sumamente importante. Ahora la abstención en las elecciones municipales va a jugar un papel sumamente importante. Pero siempre han sido muchísimas abstenciones. Pero fíjate que alcanzan, yo creo, inclusive el 60%, casi el 70% de yo no, abstención. Y yo no me atrevo a porque asegurar. Porque no son tan llamativas como unas elecciones presidenciales o como unas elecciones a gobernador, ¿no? Sin embargo, creo que el clima político del país juega a favor de las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque vemos a Enrique Capriles Radonsky en la calle constantemente, siendo gobernador del estado Miranda, ha estado muchísimas veces en el Zulia, el jueves va a estar en el cierre de campaña de Belín,
Igualmente vemos uh-huh. a personeros del gobierno nacional, Jorge Arriaza, uh-huh. el ministro Izarra estuvo sobrevolando Isla de Toa. O sea, vemos por parte y parte gente que sale más que hacer político, hacer uh-huh. campaña. Hacer campaña, por supuesto, están en campaña política a las elecciones municipales y cada quien, líderes nacionales apoyando en los distintos municipios a sus candidatos. Me parece que eso juega a favor de las elecciones municipales. Sin embargo, concuerdo contigo de que hay un desgaste político, de que, bueno, lo sucedido el 14 de abril con Capriles y Nicolás Maduro. Eso influye mucho. Bueno, puede ser un golpe psicológico. Yo creo que la abstención sí va a ser mucha, pero no tanto como en años anteriores. Fíjate mucho, lo que sucedió el 14 de abril influye mucho. Y te voy a decir por qué. Y el desgaste político, yo me finco, es que yo creo que la oposición no ha tocado mucho el tema, o sea, no ha hecho énfasis en el que votar es tan importante. Te voy a decir por qué. Todavía mucha gente dice, ¿cómo me mandas tú a mí a votar si tú me dices que el 14 de abril ganaste las elecciones y a la final se peleó, pero nunca se logró nada? Entonces, ¿en quién confiamos? La gente se pregunta, dice, ¿para qué voy a votar? Ahora, lo que yo digo es, hay que ir a votar. Independientemente de lo que sea, las cosas fáciles no se pueden dejar. Mi voto a mí, si me lo quitan, es contando. Pero así de fácil, si no es que voy a decir, no, yo no voy a votar, no, porque tal. Hay que ir a votar. Pero ahí donde yo me refiero el desgaste político, que no se ha hecho énfasis en eso. O sea, explícale a la gente, el 14 de abril pasó tal cosa, pero ustedes no pueden dejar de ir a votar por tal motivo. Eso, énfasis allí, porque yo creo que la gente está muy desconfiada del rector, del ente que dicta los votos, la cantidad de votos. Yo creo que hay que hacer mucho énfasis en eso. Muchas, por ejemplo, de las encuestas, las mayorías hablan que la oposición va a ganar con, en cantidad de votos, pero la alcaldía, la mayoría las va a ganar el oficialismo. Entonces, la gente también hace un evalúo, en lo que ve en su región. Por ejemplo, ellos dicen, ganamos en cantidad de votos, pero la mayoría de las alcaldías las tiene el oficialismo. ¿Qué logramos nosotros con eso? Explícale al elector, ¿qué se logra con eso? Eso hay que hacer mucho énfasis, porque ellos dicen, ganamos la cantidad de votos, pero el poder lo siguen teniendo ellos. Deja en evidencia que el 14 de abril hubo algo. Deja en evidencia. Si la oposición gana con 52% de votos uh-huh. a nivel nacional, ¿qué ocurrió el 14 de abril? ¿Qué ocurrió el 14 de abril? Una lectura política hay que darle a todo esto. Sin embargo, yo creo, y esperemos que así suceda, que la gente salga a votar masivamente. Yo creo que va a pasar. Evidentemente, ahí va a ser un cambio de rumbo. O sea, para la oposición va a haber un cambio, se gane o se pierda, igualmente para el chavismo. Igualmente para la oficialidad. Esto es un plebiscito, Yurán. Es un plebiscito. Esto es un plebiscito, simplemente. Más nada. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regreso, más de A Punto. Recuerden, nuestra mensajería de texto, tenemos problemas con nuestra mensajería de texto hoy. Todavía no está activada. Vamos a tratar de solucionar, pero pueden ya escribirnos a través de @AlcisEspina, @UrdanetaYurani, @JC Fernández M. Repito, @AlcisEspina, @UrdanetaYurani, @JC Fernández M. Pausa comercial y ya regresamos con más de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Ya regresamos A Punto con Juan Carlos Fernández. No esperes que llegue la Navidad para comprar tus productos en Estados Unidos con tu cupón. Al 788-4002, al 0416-764-2624 o escribe visitando su página web www.reddemedioscargo.com.